6 jóvenes originarios de San Juan Cancuc, del Ejido Veracruz y Nuevo San Juan Chamula en Las Margaritas, realizaron en sus comunidades la investigación participativa Uniones Tempranas en Chiapas, una aproximación en contextos indígenas, impulsada por Ideas AC Chieltic con el apoyo del Fondo CAMI. El principal objetivo fue conocer y comprender qué caracteriza a las uniones tempranas, sus motivaciones y las tensiones que producen en estos municipios con importante presencia de pueblos indígenas. A la par, se buscó formar a jóvenes hablantes de lenguas originarias en herramientas de metodología de investigación colaborativa. Se entrevistaron a 30 jóvenes, mujeres y hombres, pertenecientes a las culturas Tojolabal, Canjobal, Celtal y Tzotzil, que en los últimos 5 años se habían casado antes de cumplir los 18 años. Spetsan y la yene y huashkana ticon yile hitzan tzakatal yuhascholo wekapticon hasta luanek el yuhle asakan yile. Chahelek shkila ticon hawaskujolane y sokawan slehel haslekilale. Ayene y yala wekapticon hasta leekan yuhle. Hasta el tukpi hasak anili hayah nupanille y suoko lilstawe sok hasta luanek el yuhle hakawego. En México se estima que el 23% de las mujeres de 20 a 24 años entraron en una unión informal antes de los 18 años. En Chiapas, continúa prevaleciendo un matrimonio temprano y una fecundidad elevada, particularmente en la población indígena. En este estado, la tasa de matrimonio infantil alcanza un 30%. Entre las causas de esta práctica se encuentran las desigualdades de géneros resultantes de un sistema de poder y subordinación, prácticas sociales y culturales, la pobreza, la falta de oportunidades educativas y laborales y la inseguridad que existe en ciertos contextos marcados por la violencia, los conflictos armados y los desastres naturales. Las historias narradas durante la investigación muestran que en el ámbito educativo, estas uniones favorecen la deserción escolar con sus consecuencias asociadas. En el ámbito de la salud, pueden condicionar violencia sexual, embarazos tempranos, riesgos obstétricos, así como infecciones de transmisión sexual. Ayala wekapti con helma kubalea, ayma wash ihna hi ahji, ma mishkishi, ma he wokol ekhan sokamishtash atakini, wokol sok snupe mas moh alhele, ma wokol sok niwan chamel, chay hama wokol shiap, awash el atel nahat fuera lugar. Pechawashiala we mas pilek osnas baje hitzan tiempo sokasmak enei. Sokoskelelek has modo has moh algel has nupei. Ma osmah la yemas tiempo ahyi os ahyuk hayun tequilei. Pa os tzikwetes el has nephe las hunei. Ma os noche y pilampe pa os leas lekilalei. Ken kochel tik oh tzatik hamao nupanuko tik soki. Haska ohil sok hastal ohkih bahtikik. Ken washnatik haskaohil ohkil kuntikiltik, chaken washnatik tao elkotik atel nahat mamiyuk, maohnupanukotik soken ohtzatik hastal ohtal nahbahtik bamito ohahyuk kuntikiltik. Washkana ohkala wabhelek hasakana, tawanka shakana ohkotan habaslekil hawasak anili ohpobuk. Y tendrán más oportunidades si el conocimiento y comprensión de las uniones tempranas se transforman en acciones de prevención para disminuirlas y atender las consecuencias asociadas a las mismas. Para ello, es indispensable la participación activa de las y los jóvenes decidiendo sobre sus proyectos de vida, con el apoyo de sus familias, las autoridades locales y la sociedad civil. Ahas ekwahta hanawuhi, washea wi hastal o elankot, habawalekilali, yiban ala hawi washea hastal o elkotikotlek. Chikampah wahana kuholan, wokol wash eki peopop kutik. Iniciativa de Ideas Chieltic con el apoyo del Fondo CAMI. Visita www.chieltic.org.